pantalón doble de largo. Que coge un poco de Guadalena y para el Carolina, ¿eso está abierto? ¿Dónde está la puerta? No, es más Sevilla. El último. No está pensando en el más Sevilla. ¿Pesador? ¿Cómo la clase? ¿Tiene una aula por el lado o qué? Sí, no, tenemos tres, exactamente. Tenemos tres. Total 42. En esta jornada de jueves ha visitado la localidad del Palmar de Troya el nuevo subdelegado del Gobierno Central, que mañana tomará posesión oficialmente de su cargo. Ha mantenido un encuentro con el alcalde y ha realizado diversas visitas a distintos puntos de esta pequeña población sevillana. Vamos a conocer la opinión y el balance de esta visita del propio subdelegado del Gobierno y también del alcalde del Palmar de Troya. En primer lugar, alcalde, cuéntanos un poco el motivo de esta visita y qué es exactamente lo que habéis hecho. Bueno, pues esta visita, como el subdelegado del Gobierno está asistiendo a todos los municipios de la provincia de Sevilla, pues bueno, se ha acercado al Palmar para conocer de primera mano de cómo estamos invirtiendo los planes tanto del programa de fomento de empleo agrario como el del plan de empleo estable, que es la realidad que tiene que hacer un subdelegado de Gobierno. No se puede hacer estar los despachos, hay que salir a conocer realmente los municipios. Por eso agradezco al subdelegado que esté aquí conociendo un municipio como el Palmar de Troya. Cuéntenos un poco exactamente en qué ha consistido la visita, qué punto habéis visitado, qué asuntos han abordado. Muy bien, pues bueno, hemos visitado todas las obras que se están acometiendo en nuestro municipio, tanto del programa de fomento de empleo agrario como del plan de empleo estable, para que conozca de primera mano que los fondos se están destinando correctamente a las inversiones. También le hemos expuesto nuestras preocupaciones para intentar, entre las dos administraciones, pues intentar arreglar algunos asuntos. Y hemos enseñado también que hemos incorporado nuestros bienes patrimoniales un nuevo solar que servirá para la creación de nuevos servicios que repercutirá en beneficio de todos los ciudadanos del Palmar de Troya. Bueno, su delegado,
Santiago, cuéntanos un poco qué impresiones le ha causado esta visita, que creo que es la segunda casi desde que ha sido nombrado subdelegado. Sí, efectivamente, este es el segundo municipio que visito y quiero que eso sea una constante del tiempo que ocupe el cargo de subdelegado del gobierno. Como bien decía el alcalde hace un momento, no hay nada mejor que conocer de primera mano el entorno y los municipios y las personas con las que uno tiene que trabajar, y el recibimiento en este, que es el pueblo más joven de la provincia de Sevilla, y además se nota por el dinamismo de su alcalde, del resto de su equipo de gobierno y del conjunto del municipio, del resto de los vecinos y vecinas, en todos aquellos proyectos que tienen en marcha, que tienen ejecutándose, que tienen acabado y que tienen pensado, que eso es lo importante, tener proyectos de presente y de futuro. En concreto, pues hemos querido visitar los planes que financiamos en el Estado, en aquellos municipios que hay un trabajo efectivo, un trabajo real que redunda en beneficio de las familias sevillanas, pues nos gusta conocerlo de primera mano y apoyarlo. Si sirve de botón de muestra, en el municipio del Palmar de Troya, la inversión del Estado en planes de fomento de empleo agrario y de garantía, pues han subido más de un 100% en los últimos 5 años, 2018-2024, la inversión ha crecido más de un 100%. Eso significa que el gobierno de España apuesta por fijar la población, apuesta por defender a nuestra familia, y además que hay un alcalde, que hay un equipo de gobierno que tratan de mejorar la vida y el diario de sus vecinos. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues se lo venía diciendo al alcalde, lo que más me ha llamado la atención quizás es el dinamismo del municipio. Es verdad que es un municipio joven, que es un municipio de no gran población, pero es un municipio que tiene un montón de proyectos ejecutándose. Me han enseñado la nueva guardería, me han enseñado las reurbanizaciones que se están haciendo con los planes del gobierno de España, me ha enseñado también la idea que tienen de esa caseta municipal, y ya no solo eso, sino que me ha enseñado a través de viendo solo un solar, ya tiene el alcalde en su cabeza lo que tiene que ser el futuro de las instalaciones que necesita este municipio. Por lo tanto, quizás lo que más me ha llamado la atención es precisamente eso, el dinamismo que se respira en este pueblo. La colaboración del gobierno central con estos proyectos está siendo importante. Creo que es clave, y es una de las obsesiones que tiene el gobierno de España. El gobierno de España tiene que colaborar con todos los municipios, con todos los municipios de la provincia, no porque colabore con los municipios, sino porque colabora con las personas, con las familias que viven en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Pero especialmente tenemos que colaborar con aquellos pueblos que por sus dimensiones, por sus tamaños, tienen dificultades tanto técnicas como económicas para poder sacar aquellos proyectos, aquellas ideas brillantes que tienen. Alcalde, aparte de los proyectos que ha dicho, ¿tendrá algunos más y ya le habrá pedido algo más? Sí, nosotros tenemos infinidad de ideas y de proyectos. Como ha dicho el subdelegado de gobierno, pues bueno, somos una administración pequeñita y dependemos en este caso de las subvenciones de otras administraciones, por supuesto. Ahora, fíjate, hoy precisamente hemos solicitado una nueva subvención que para crear un nuevo centro de mayores, lo que es una residencia de centro de mayores, que si nos lo otorga, evidentemente se puede construir, que no nos lo otorga, evidentemente con fondos propios no es imposible. Pero tenemos que cumplir lo que le hemos dicho a la ciudadanía, y en esto estamos, cumplir esa hoja de ruta que a los ciudadanos del Palmar de Troya les hemos dicho en campaña electoral, que esa es mi hoja de ruta. Tengo una mala costumbre, que es cumplir lo que hablo, pues así lo tengo que hacer. Bueno, ¿alguna cosa más queréis añadir para finalizar? Bueno, yo agradecerle de nuevo al alcalde el trato tanto suyo como del equipo de gobierno, como de los profesionales del ayuntamiento que nos han atendido perfectamente, brindarle la colaboración a él y a sus vecinos y vecinas del gobierno de España, y tenderle la mano como a todos los municipios de la provincia, porque nosotros estamos aquí para colaborar y para ayudar, y así lo haremos. Muchas gracias.